construir el futuro desde hoy. A construir un México mejor. Programa 2. Describiendo el movimiento. Está presente en la naturaleza, en los seres vivos y en numerosos objetos creados por el ser humano. Nuestro propio cuerpo, por fuera y por dentro, también se mueve. Algunos movimientos los podemos observar, pero existen otros que suceden sin que nos demos cuenta, como ocurre con el movimiento de rotación de la Tierra. Para ti, ¿qué es el desplazamiento? Moverme de un lugar a otro. Un movimiento. Es el movimiento que tiene algo o alguien. Cuando un objeto se mueve de un lugar a otro. ¿Sabes qué es una trayectoria? El camino que sigue un objeto hacia un lugar. La trayectoria es por donde vas de un lugar hacia otro, por el lugar donde pasaste. El camino que sigue un cuerpo. Es la distancia que recorre un cuerpo. ¿Sabías que nuestro planeta viaja a una velocidad de casi 30 kilómetros por segundo en una trayectoria elíptica alrededor del Sol? A esta velocidad, la Tierra recorre 106 mil kilómetros en una hora. Cuando vamos sobre la carretera, podemos considerar tanto el desplazamiento del camión como su trayectoria. Si medimos en línea recta el cambio de posición de nuestro camión desde el punto de referencia, en este caso el poblado A, hasta la posición final del recorrido, o sea, el poblado B, sin importar la trayectoria, podemos decir que nos desplazamos del poblado A al poblado B. En este desplazamiento, la dirección del vehículo donde viajamos se modifica de acuerdo con las curvas del terreno, conformando así la trayectoria del móvil. La trayectoria es el conjunto de posiciones distintas que ocupa sucesivamente un cuerpo en movimiento y se considera desde el punto de inicio hasta el punto final del viaje. En la línea punteada podemos observar que la longitud de la trayectoria es mayor que el desplazamiento. Hay diferentes tipos de movimiento que por su trayectoria se pueden clasificar en rectilíneo y curvilíneo. Y dentro de esta última, circular, parabólico, elíptico y ondulatorio. La rapidez y la velocidad son magnitudes esenciales para describir el movimiento. La rapidez es una magnitud física que mide la distancia recorrida en determinado tiempo. Por su parte, la velocidad es una magnitud que proporciona a la vez la rapidez, la dirección y el sentido de un movimiento. Ambas se calculan dividiendo la distancia entre el tiempo mediante la siguiente expresión. Pero en el caso de la velocidad, también se indica la dirección del desplazamiento. Para medir la rapidez que tiene un balón de fútbol, necesitamos saber la distancia que recorre en un tiempo determinado y cuál es la dirección de este movimiento. Si este balón recorre 15 metros y tarda 3 segundos en llegar desde el pie del jugador hasta la portería, entonces quiere decir que el balón se mueve a 5 metros por segundo. Al viajar en autobús, es importante saber a qué rapidez se viaja y hacia dónde se dirige uno.
En este caso, vamos a recorrer 160 kilómetros y el chofer nos ha indicado que llegaremos más o menos en 2 horas. Nos da tiempo de calcular a qué velocidad vamos. Si dividimos 160 kilómetros entre 2 horas, sabemos que la rapidez que lleva el autobús es de 80 kilómetros por hora. ¿Sabías que desde el año 2004 los científicos siguen la trayectoria de un asteroide llamado Apophis? Este asteroide es una roca de más de 300 metros de diámetro que orbita alrededor del Sol a una rapidez de 12 kilómetros y medio por segundo. El Apophis pasará muy cerca de la Tierra en los años 2029 y 2036, a unos 40.000 kilómetros de distancia. Para darnos una idea, esta distancia es 10 veces menor que la que hay entre la Tierra y la Luna. El conocimiento de la trayectoria que describe el asteroide Apophis hacia la órbita de la Tierra y la velocidad con la que viaja, entre otros conceptos físicos, es indispensable para tomar las medidas de prevención de desastres apropiadas o incluso encontrar las posibilidades tecnológicas para desviar su viaje. Nos encontramos con el doctor Jorge Hirsch, que nos platicará sobre la importancia de conocer el movimiento a partir de la física. Doctor, ¿cuáles son las aplicaciones científicas de conocer el movimiento? Pues el movimiento es el que nos da la sensación de paso del tiempo. Cuando vemos cosas que se mueven, cosas que se repiten, cosas que cambian, entonces ahí es recién cuando tenemos la idea de que el tiempo ha pasado. Lo notamos claramente cuando nos encontramos con una persona que hace mucho que no vemos. Y el movimiento, además, pues tiene esta propiedad de ser relativo, de decir, bueno, ¿quién se está moviendo respecto de quién? Esa es una pregunta que ha tenido diferentes respuestas en diferentes momentos. Si hay una referencia absoluta, decir, ah, todos nos movemos respecto de ese árbol, o ese árbol también se está moviendo. Pues esa es una pregunta que ha dado mucho que trabajar a los científicos y muchos temas muy interesantes para pensar. A nosotros como jóvenes, ¿para qué nos sirve estudiar el movimiento de las cosas? Bueno, uno de los usos quizás más cercanos a los jóvenes es el movimiento de las pelotas, por ejemplo. Ustedes seguramente han visto que cuando batea un jugador de béisbol, te dicen exactamente a qué velocidad salió. Okay. Y además, a la hora de que el lanzador la tira, no es lo mismo que la pelota vaya derechito a que vaya haciendo esas vueltas tan complicadas que hacen casi imposible pegarle. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Interesante, ¿no lo creen? Como hemos visto, parece ser que todo se mueve. El estudio de las variables del movimiento es aplicable tanto en la vida diaria como en la ciencia. Tal es el caso de una empresa de seguridad que desde el año pasado trabaja en el diseño de un dirigible autónomo no tripulado, apoyada por el Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Nacional Autónoma de México. Para que el dirigible pueda funcionar de manera automática, se tiene que determinar el desplazamiento y las trayectorias que realizará durante sus recorridos. Este y otros avances tecnológicos se basan en el conocimiento científico y las teorías y leyes que de esto se desprenden.